Hola a todos, colegas, soy Saenza y estamos de nuevo con Fate Hollow Ataraxia. Este es el vídeo número 55-56, seguimos en la fase 4. En el vídeo anterior pues habíamos visto el final del evento en la piscina con Tosaika, que por cierto había aparecido por ahí Ryder, ¿no? Y bueno, ahora estábamos con... pues con Sakura y con las chicas en la casa. Estábamos en la mañana del cuarto día y no recuerdo, viendo aquí en la guía, no estoy muy seguro de en qué punto estaba, ya que como sabéis pues tengo que estar haciendo malabares con los eventos, ya que la guía no está bien formulada. En fin, sea, como siempre os recuerdo, en la caja de descripción del vídeo tenéis los enlaces a mis redes sociales, mi canal de Telegram, de Discord, de Twitch. Os pediría que en todos ellos me siguierais y os unierais para participar conmigo en directo, charlar conmigo y con otros usuarios y todas esas cositas. Y bueno, en fin, vamos a continuar donde lo dejamos. Nissan es tan afortunada. Hay una abundante cantidad de modelos lindos y casuales que le quedarían bien a alguien con su tamaño. No recuerdo muy bien porque hace bastantes días que no lo juego, pero creo que estaban hablando de cómo les queda la ropa y del tamaño del pecho, puede ser. Y si Versan puede ponerse cosas de la sección infantil que también son muy bonitas. Sí, exactamente. Sí, pero Rin dijo que es todo lo contrario en lo que refiere a lo importado, ¿no es así? Desearía que evitara traer asuntos nacionalistas a este tema. Este lugar puede haberse transformado en un verdadero dormitorio de mujeres, pero aún sigo siendo un hombre sano y joven. ¡Ah, caray! Bien, ignórenme. En vez de quedarme de pie acá, iré a hacer un poco de té. Ah, perdón, senpai, por hacerte escuchar esto. Eres un chico, así que esto debe ser... Justamente porque es un chico, debería disfrutarlo, ¿no? Ryder, por Dios, has estado siendo demasiado mala. Eso es porque está burlándose de nosotros, Sakura. De ti, de mí y de esas dos detrás de la esquina. Por el momento debería retirarme. Me dirijo hacia la cocina a paso tembloroso. Esas dos están esperándome con una mirada como esa en sus ojos. Yo no hice nada malo. Si hubiese un culpable, sería el pecho que desafía a la física de Sakura. ¿Y Niyakun? ¿Te molestaría acompañarme para tener una pequeña charla? También hay algo que quiero preguntarle a Shirou. Oh, vaya, parece que se acerca del mismo asunto. Entonces, ¿vamos juntas? Estaba a punto de hacerte para Sakura y Ryder. Oh, entonces lo haré por ti, ¿Saber? Entendido, Rin. Aseguraré a Shirou en una habitación. Firmemente sujeta mi brazo. Parece que mi derecho a negar de permanecer en silencio, incluso mis derechos humanos básicos, desaparecieron. ¡Peligro, Will Robinson! Al sacrificarme en este lugar, una confrontación cara a cara será evitada en otro lugar y la paz será preservada en nuestra residencia. ¿O no? No hay más remedio. Nada se arriesga, nada se gana. Y así, una pacífica mañana es sacrificada para aliviar el estrés. Ser el único hombre sí que es duro. Vale, estábamos en la tarde del cuarto día. Voy a echar un vistacillo a ver qué tenemos por aquí por la guía, porque yo la verdad es que... Y en el cuarto propio tenemos a Rin, de hecho. Pues esta situación, la verdad, se ve bastante más alejada en el tiempo, según la guía. Bueno, y por lo que vemos, tenemos templo, residencia Tosaka. Vamos a ver qué decisión debería de tomar. Frente de la estación, nada.
Perdonad si estoy tardando un poquito más de la cuenta, es que... Bueno, yo diría que tengo que venir aquí. Bien, es mi tiempo de brillar nuevamente. He estado susurrando lo mismo todo el tiempo, mientras servía el té en la cocina. Odio admitirlo, pero aún no he hecho un té que la satisfaga. Parece que hoy está llena de vigor. Escuché que es algo relacionado a la ropa. Ya que se encontraba de viaje, no tuvo la oportunidad de cambiar sus ropas sencillas y ahora estamos en el medio de un alboroto que dejó a su armario luciendo como si un tornado lo hubiera arrasado. Nada similar a alguien como yo, que está perfectamente conforme con simplemente cambiar la parte superior e inferior de los cajones del armario y darlo por hecho. Bueno, esta es una ocasión en la que no debería involucrarme. Si insisto en ayudar, solo me recibirá cubriéndome de tiros de Gantry. Y así me limitaría a quedarme en la planta baja, intentando observar fijamente uno de sus libros de texto, esperando más instrucciones. Ahora que me llamó, serví un poco de té para llevar conmigo. Tosaka, voy a pasar. Ok, estoy exhausta. Bien, descansa un momento. Apuesto a que no hay nada mejor que una taza de té después del trabajo duro. Tosaka acepta la taza y presiona sus labios contra el borde. Parece que simplemente no podía esperar más tiempo por su té rojo. Antes de que se me asigne un puntaje por el té, noto la ropa encima de la cama de Tosaka. Es bastante extraña y tiene un estilo extranjero. Un vestido negro con un delantal que combina, justo como... ¿Parece un vestido de maid? No es parece, es, de hecho, un uniforme de maid. Aunque no tengo idea de cómo llegó hasta aquí. Tosaka inspecciona el vestido mientras toma un sorbo de su té. Sirvientas, es cierto, ahora vive sola, pero... ¿Hubo antes alguna maid en tu casa, digo? Había una cuando mi padre estaba aquí, se fue cuando ingresé en la escuela media. Pensé que su traje había sido desechado en su momento, jamás anticipé que aparecería aquí. Aunque ahora que lo hizo me pregunto qué debería hacer con él. ¿Qué tal si te lo pruebas? ¿Qué más se puede hacer con la ropa? Así que te gustan este tipo de cosas. ¿Por qué tienes que ponerlo de esa manera? La ropa fue hecha para ser vestida. ¿Para qué más vas a usarla? ¿Decoración? Me pregunto si es eso, la razón por la que no estás cómodo alrededor de las sirvientas de Ilyasviel. No es porque sean homúnculos, es en realidad porque no estás completamente conforme con sus trajes de maid, ¿no? La sonrisa que tiene es considerablemente malvada. Solo estoy impresionado por lo completo que está, desde la tela perfectamente blanca hasta la selección de la cabeza. Entonces, ¿por qué no te lo pruebas también, Tosaka? Estás bromeando, ¿no? Como la cabeza de la familia, Tosaka, ¿para qué debería vestir las ropas de un sirviente? Hice que se enojara. Parece que su terco orgullo es lo que la está deteniendo. Mi opinión personal es que mientras le quede bien, nada más importa. Pero tienes razón, la ropa solo luce bien cuando es vestida. Ya que estamos en ello, podríamos ver cómo luce Saber usándola. Sí, creo que me gustaría ver eso. ¿Hacer que Saber la use? Eso es un poco... No puede ser. Jamás me hubiera imaginado encontrarme a Saber con este tipo de ropa. Eso es un poco... No puedo decir si combinaría con ella o no. Nah, se disgustaría mucho más que Tosaka. ¡Ay, estos japonesillos! ¿Qué me están haciendo vestir Shiroi Ruin? Gritaría. Sin embargo, eso no... ¿La convertiría en una servant maid? Sí, sentí que era un poco cliché. Pero ahora que lo dijiste, tal y como esperaba, estoy un poquito aliviada. Tal y como esperaba, está sentada sosteniendo sus rodillas, pero prosigo y audazmente expreso mi opinión sobre el otro apropiado candidato para el uniforme de maid. Así que si no la vas a usar, ¿qué tal Sakura? Bueno. ¿Vamos aquí a repasar a todas o qué? ¿Por qué esa mirada de frustración? Justo mientras esperaba que me diera el discurso de ¿te atreves a hacer que mi hermana use eso?
¿En qué estás pensando, senpai imbécil sin sentido de la integridad? Estoy segura de que se lo pondría felizmente y luego pretendería que Shirou es su marido. No, es demasiado peligroso. Tengo que asegurarme de que Sakura jamás vea eso. La hermana buena para nada murmura por lo bajo. ¿Qué hay con eso de marido? No hay forma de que Sakura haga eso. ¿Escuchaste eso? Ok, si Sakura es imposible, probemos con Ryder. Tiene el aspecto y actitud correctos. Tengo el presentimiento de que le quedaría muy bien. Una vez más, perfecto al punto de dar miedo. Inalterable y desinteresada, Ryder encaja perfectamente como la sirvienta personal de su ama Sakura. Pues le queda fatal, sinceramente. No le pega nada. ¿Verdad? En fin. Viendo como Ryder no está sumergida en la moda, no pensaría nada cuando viese el vestido de Maid. Es muy probable que simplemente se lo ponga. Pero incluso Ryder, sabiendo lo mucho que le gusta jugar con el corazón de las personas, en una situación como esa... Sigues murmurando. Pero no tengo idea de lo que estás diciendo. Pero dejando eso de lado, todavía hay un candidato más. ¿O no? Tosaka repentinamente estalla de risa. Parece que los dos tuvimos a la misma persona en mente, pero su reacción es completamente opuesta a la mía. Esa estuvo buena. Puede que Fujimura-sensei esté muy feliz. Seguramente lo usaría para ir al colegio y entonces tendrías que salir frenéticamente con una excusa del por qué la maestra está usando un vestido de maid. Parece estar esperándolo con ansias. Aún así, estaba pensando lo mismo. Soy un completo idiota por considerarlo incluso un segundo. Fujini está absolutamente fuera de la pregunta. Sí, sería extremadamente atormentador cruzarme con esa clase de Fujimura-sensei. Tendría dolor de estómago por la risa. Aunque es cierto que probablemente lo disfrutaría un montón. Tosaka levanta el traje de maid de su cama. Probablemente lo aparte por ahora. Pero no puedo sacármelo de la cabeza ahora que lo vi. ¿Qué pasa, Tosaka? Así que, ¿quieres ver cómo luzco vistiéndolo? No es que no quiera verlo. Es solo que no quiero exigirlo en voz alta. Por encima de todo, incluso aunque mi deseo se volviera realidad, nadie sabe cuánto tendría que pagar por ello. Bueno, supongo que me gustaría verlo, sí. Espléndido, espléndido. La honestidad de Miyakun tal vez sea premiada más tarde. Y ahí se fue. El armario se cierra con un clank y el vestido de Maid desaparece en la oscuridad. Así como así. Adiós, otro milagro aún no realizado. ¿Y con eso terminé? Buen trabajo. Cierto, hay un par de cosas en ese libro en el piso de abajo que no entiendo. Sí, todavía hay tiempo, te voy a enseñar. Tráelo. Gracias, lo espero con ansias, como de costumbre. ¿No? Okidoki. Bueno, ya son las 9, ya ha terminado, patatín patatam. Vamos a descansar por hoy. Y se nos vuelve a reiniciar. Bueno, en teoría deberían de habernos salido el eclipse de Tosaka. Pero ya me advirtieron que... A ver, guardar y título. Ya me advirtieron que estaba dando fallo el juego y que no salía el eclipse de Tosaka. Así que me parece que nos vamos a quedar con las ganas y no lo vais a ver. A ver, cuarto de Ryder. Bueno, tenemos esto nuevo. Pero también deberíamos de tener otras cosas. Voy a mirar otras escenas que no nos han salido previamente y que deberían de habernos salido. Como aquí en la escuela, que creo que por la mañana podemos ver a Mishuzuri. Ir a la escuela. Ahí está. En el aula de clases. De todas maneras, mirad, tenemos aquí también en el campo de tiro una escena con Rin.
y de hecho esta está antes, así que la voy a hacer primera, primero la escena de Rin, luego más tarde haré la de Mitsuzuri. Aún hay tiempo antes de que comience la clase, iré a visitar el club de Kyudo. He estado preocupado desde hace un tiempo por Sakura. Me pregunto si la incomodidad que sentía cuando se volvió capitana ha disminuido un poco. Justo cuando llego a la entrada del dojo, alguien más se acerca. No hay error. La impresionante figura uniformada y esas coletas. Oh, Emilia-kun, te has levantado inútilmente temprano, como de costumbre. Podría decir lo mismo de ti, Tosaka. ¿Has venido a presentar una solicitud de ingreso? Se podría decir, en los 6 meses que nos quedan antes de la graduación, pensé, ¿por qué no originar una espectacular nueva leyenda? Dejando las bromas, parece que está velando por Sakura a su propia manera. Nunca la verías tan temprano fuera de casa si ese no fuera el caso. También viniste a ver, ¿verdad? Por supuesto. Disculpa. Oh, senpai. Y Tosaka-senpai también. Oh, Tosaka y Emilia. Bienvenidos, bienvenidos. Vamos, entren. Los otros miembros del club ya recogieron todo y se fueron, así que solo Sakura y Mitsuzuri están dentro. Ellas dos parecen estar en medio de una conversación. Buenos días, Sayako. Matou-san, perdón si las interrumpo. Diciendo eso, Tosaka no pierde tiempo en hacer su entrada. Debe haber pasado bastante tiempo desde la última vez que se presentó en el campo de tiro. ¿Debería dejarla tomar la iniciativa hoy? Senpai, ¿debería regresar primero? ¿Qué estás diciendo? Que esos dos son como VIPs del club de Kyudo y escogieron el momento perfecto para aparecer. Todos ustedes quédense un rato. ¿Qué? ¿Qué nos hace tan importantes, Ayako? Nos sentamos en el área de espectadores. Los hombros de Sakura parecen un poco tensos por la tensión. Mira, ya hablé con Emilia sobre esto. ¿No tienes alguna buena idea para nosotros? No importa cuál de los miembros le pregunte, es imposible obtener una respuesta directa de ellos. Siento molestarte con esto, senpai. No hay problema, si necesitas consejos siempre estaré feliz de ayudarte, Matou-san. Puede que solo sea parte de la postura que siempre asume en la escuela, pero Tosaka parece estar llena de confianza. Sabía que era una buena idea traerla. Sintiendo alivio, de repente soy llamado a un lado. Hey, Shirou, ¿alguna idea de lo que sucede aquí? ¿Qué diablos? ¿Estás diciendo que no sabes, incluso con la forma en la que estabas hablando? La llamó hacia una esquina. Se siente completamente antinatural para mí, pero solo por esta vez. La cosa es que Sakura carece de la confianza necesaria para asumir el liderazgo del club. Típico de ella, pero dijeron que lo ha estado haciendo bien estos días. ¿Quién fue Fujini? Los miembros que estaban ahí antes del último gran torneo pueden decir que el ambiente es completamente diferente. Y aunque no lo demuestra, Mitsuzuri también está preocupada. De todos modos, si te fijas, la unidad del club y la moral solo no están. Incluso no puedo evitar sentir dolor al decir esto, pero no podemos solo abandonarlos y ya. Después de mirarme perpleja por un momento, Tosaka... ¿Crees que es porque ella no tiene el apoyo de cierto ex-arquero de su lado? Eso es bastante duro, pero estoy igual que tú, Tosaka. Además, no es como si pudiera ayudarlos directamente, eso ya deberías saberlo. Es un buen punto, ella es la capitana después de todo. Espera, se me ocurrió una buena idea. Por ayudar a mi indefensa discípula y hermana menor, tendré que colaborar. Asintiendo confusamente y volvemos donde las otras dos están. En momentos así lo mejor es fortalecer los lazos mutuos viviendo y comiendo bajo el mismo techo. Y así lo dice. ¿Comer de la misma olla, dices? Es correcto, yendo juntos de excursión o salir a comer yakiniku o una pijamada en un campamento. Si todos comen juntos en una misma mesa, no podrán evitar comenzar a sentir un mayor sentido de unidad como equipo. Oh, bien pensado, Tosaka. Es una propuesta algo repentina, pero tiene un buen punto. Es como la situación en mi casa, tenemos una multitud viviendo ahí, pero si no cenáramos todos juntos, no nos sentiríamos tan cerca uno del otro como lo hacemos. Uy, ¿quién aparece por ahí atrás? En ese caso, ¿un campamento de entrenamiento no sería una buena idea? Ya es tiempo de empezar con la práctica más difícil, ¿sabes?
Ah, sí, ya veo. Un campamento de entrenamiento. Si van a tener uno, les ayudaré. Y tú también lo harás, ¿verdad, Tosaka? No debería ser el que hizo la sugerencia el primero en actuar, pues es su idea. Así que no debería ser natural que Tosaka se nos uniera. Le pongas esa mirada extraña. ¿Yo? ¿En un campamento de entrenamiento? ¿Por qué no? Emilia dijo que vendría, así que ¿por qué tú no? Solo porque no estás en el club no significa que no seas bienvenida. Yo también estaría muy agradecida si Tosaka Senpai se nos uniera. En serio, así que... El voto de 3 contra 1 a favor de la participación de Tosaka. Desafortunadamente la persona con la que estamos tratando no es alguien que tiende a ser influenciada por algo tan insignificante como la regla de la mayoría o por la opinión dominante. Si solo fuera una excursión seguida por una fiesta de yakiniku, con gusto me uniría, pero... ¿A quién se le ocurre invitar a forasteros del club a una reunión como esta? ¡Santo cielo! ¿Qué? Me ofende que pensaras que estoy en esto solo por la carne. Sí, me uniré a tu pequeño campamento, así que mejor prepárate. ¿Prepárase? ¿Para qué? Aunque sigue lanzando duras palabras a Mitsuzuri, Tosaka parece dispuesta a unirse. Ahora Sakura está radiante también. Y con eso todos los reunidos confirman su participación. Mitsuzuri asiente en señal de aprobación. Bien, entonces deberíamos realizarlo en el lugar habitual. Sí, en el templo. ¿El campamento de entrenamiento en el templo, Kyudou? Ups, parece que se nos acabó el tiempo por hoy. El último timbre acaba de sonar. El campo de tiro está lejos del edificio de la escuela donde el timbre sonó. Tenemos que volver deprisa. Lástima que no habrá una excursión o una fiesta yakiniku, pero un campamento de entrenamiento especial no es una mala idea. Espera, no dijiste nada sobre eso. Sí, sí, está bien. Ya hemos reconocido tu intención de unirte. Sé que no intentarás algo tan vergonzoso, deshonesto como abandonarnos ahora, Tosaka. Ahora que está resuelto, todo lo que queda es hablar con el consejo estudiantil. Creo que iré el domingo al templo Ryudou cuando acabe la práctica del club. Vamos, Sakura, Tosaka, llegarán tarde si no se dan prisa. Sí, senpai. Bueno, un poco rollete esta escena, ¿no? Problema resuelto. Por sugerencia de Rin, la idea de un campamento ha surgido. Obtengamos el permiso para hacer un campamento de entrenamiento. Bueno, esto sí que tiene pinta de ser interesante. Mediodía. Y sí tenemos... Curioso. Tenemos que ir a ver a Rin. Lo que pasa es, claro, es que lo que decimos, la guía está... Está mal. Porque ahora mismo me dice que tengo que ir con Rin a la Seniors Classroom, ¿no? O sea, que será el aula de clases. Y en cambio, a donde nos está mandando es a la azotea. En fin, bueno, dejémonos llevar. Es el descanso de la tarde, es decir, tiempo para el almuerzo. Con las manos vacías, como siempre, yo, que no traje una lonchera, estoy ahora enfrentando infinitas posibilidades. Podría solo ir a la cafetería, como siempre. O podría darme el gusto y en lugar de ir a una tienda, correr hacia el distrito comercial del Monte Miyama a comprar algo, ir a Shinto a comer y volver un poco antes del quinto periodo. Según Gotou-kun, esta es una opción temeraria que te hace dudar si estás yendo a comer o a una carrera contrarreloj. También se dice que hay quienes se olvidan por completo de la escuela y terminan jugando alrededor de Shinto. Así es como sería, incluso si solo voy a Shinto y vuelvo a la escuela. ¿Cómo sería qué, senpai? Ir a Shinto para el almuerzo y luego volver aquí. Eso es excesivo, no puedes, no lo hagas, senpai. Además, no necesitas ir tan lejos, ya que hice suficiente para ti también, senpai. ¿Qué? Oh, eres tú, Sakura. Bueno, en verdad no lo había considerado. Aquí está ella. Mientras me doy vuelta, veo a Sakura sosteniendo en sus manos un recipiente envuelto en tela. Sakura... ¿Podría ser que ella está planeando ir a ver las flores y saltarse la escuela de paso? ¡Qué bien! Me preocupaba que te exigieras demasiado. Si te preguntas sería tan lejos, entonces... Bueno, no importa. Sakura, ¿eso es una lonchera? Mientras la señalo, Sakura asienta alegremente.
Sí, ciertamente hay más que suficiente ahí. ¿Esto es en lo que estabas trabajando tan duro esta mañana? Sí, estaba pensando en almorzar contigo, senpai. Justo a tiempo, no tenía nada para el almuerzo tampoco. Espera, ¿tres cajas solo para nosotros dos? De hecho, pensé que podríamos compartir alguno con Tosaka senpai también. Ya veo, por eso hay tres. Entiendo, iré a llamar a Tosaka. No, está bien, senpai. Tosaka senpai ya debe estar esperándonos en la azotea. Siempre un paso adelante, ya veo. Pero ¿está bien con respecto al club de Kyudo? Desde que Sakura es la capitana del club de Kyudo, parece que suele almorzar en el campo de tiro. Les dije a todos que almorzaría fuera hoy. Así que no necesitas preocuparte por mí. Vamos a la azotea. Nisan, ¿te hice esperar? Lejos del dojo, del ojo público, la forma en que Sakura trata a Tosaka cambia. Tosaka está esperando por nosotros en la azotea con su habitual expresión en el rostro. El tipo de rostro que haría a sus compañeros huir entre lágrimas. No, de ningún modo. Además, veo que incluso te las arreglaste para atrapar a Miyakun. Sería difícil rechazar uno de los almuerzos caseros de Sakura. Y hoy no traje nada para comer de todos modos. Además, ya que Sakura se tomó la molestia de prepararlo, es natural que participe. Es cierto, hice mi mayor esfuerzo para preparar un pequeño festín para Nisan y Senpai. Sakura alegremente empieza a abrir las tres cajas apiladas y muestra la comida dentro. Esas cajas lucen como algo que se sirve en la fiesta de Año Nuevo, pero dentro había un conjunto de onigiri, bolas de arroz, acompañado por una colorida variedad a los lados. El rojo festivo y el blanco de los pasteles de pescado es deslumbrante para los ojos. Después de tomar los palillos y platos, rodeamos la lonchera. Oh, no está nada mal, Sakura. No puedo creer que hayas hecho todo esto en una mañana. Hice algunas de las preparaciones ayer. Una vez que te decides a cocinar para tres, es de hecho más divertido que cocinar solo para uno, ¿sabes? Con las manos juntas frente a nosotros, damos gracias por la comida. Oye, lo que ha dicho no es ninguna tontería. A mí me pasa, y conozco a mucha gente que le pasa exactamente igual, que cocinar para más gente es más entretenido y satisfactorio que cocinar para uno mismo. En fin, al estar en la azotea en otoño con el almuerzo esparcido alrededor nuestro, casi parece que estemos en un picnic. Cuando tomo un bocado del onigiri envuelto en nori, un ligeramente sazonado sabor se extiende a través de mi boca. Ella usó kombu, sí, una elección refinada de hecho. Está muy bien hecho, dudo que pueda ser capaz de igualarte en esto. ¿En serio? Pero estoy segura que también podrías hacer una comida increíble en Nisan. Bueno, sin duda sería un almuerzo que te sorprendería, aunque probablemente no de la forma en la que estás pensando. Estoy acostumbrada a cocinar para mí misma, así que solo hago lo suficiente para cumplir el requisito mínimo, aunque eso no quiere decir que me opongo al lujo de mis comidas. Sakura y yo asentimos en acuerdo a eso. Podrías llamarlo habilidad maestra en ahorro de dinero o ser descuidado cuando uno mismo está involucrado. A pesar del gusto de Tosaka por lo extravagante, no se permitiría gastar dinero en eso. Bueno, no es el tipo de rasgo que se pueda cambiar así de fácil. Así que debo decir que el que Sakura haya podido preparar lo suficiente para tres personas con tanto cuidado y precisión es envidiable. Oh no, en absoluto, no soy sensible a los detalles, sutiles como Nisan. Así que esto es lo mejor que puedo hacer. ¿De qué estás hablando? Es delicioso. Y por si fuera poco, el tempura de verduras y kaki con guiso de pescado está hermosamente preparado. Si cocinas los alimentos fritos de esta manera, se conservarán por varios días. Aprendí eso de senpai. Incluso se las arregló para contener las fugas a los lados y evitar que los sabores se mezclaran. Hizo un trabajo excepcional. Asiento mientras llevo un trozo de tortilla a mi boca. La forma en que equilibro los sabores del caldo y el azúcar es aún mejor que cuando yo lo hago. Bien, entonces, ya que Sakura nos trajo semejante banquete hoy, supongo que la próxima vez será mi turno. ¡Ah, qué maravilla! Tengo muchas ganas de probar el almuerzo de Nisan. Bueno, no te ilusiones demasiado. Ha pasado mucho tiempo desde que hice un almuerzo para otra persona. Bueno, si pienso que es una muestra de agradecimiento para Sakura y Emiya-kun, supongo que puedo dar mi mayor esfuerzo. La alegre conversación entre las dos hermanas continúa. Así es como debería haber sido el ambiente entre ellas desde hace mucho tiempo. Almorzando junto a Tosaka la hermana mayor y Sakura la menor. Hablando de triviales cosas diarias.
el vínculo entre ellas, destrozado hace 11 años, nunca volverá a como solía ser. Pero incluso si esta paz es solo una cura temporal para esas viejas heridas y su vínculo frágil e irregular, eso no cambia lo maravillosa que esta rara escena es. Después de clase. Y esto me llama la atención porque... me está diciendo que ahora salte hacia la noche. Yo realmente me pregunto si eso sería lo adecuado. Estoy echando un vistazo a la guía. Y le van a dar por culo porque yo creo que no lo voy a saltar. Porque por lo que estoy viendo en la guía, este momento en concreto no me aparece nunca. Así que saltármelo... pues sería un gran error, ¿verdad? Pues yo creo que le voy a dar. Me la voy a jugar. Es que estoy echando otro vistazo rápido. El problema es que como este juego no puedo grabar cuando yo quiera... pues es un grandísimo problema el arriesgarme y dar a algo por probar. Pues nada, pues tal y como estoy viendo, al menos en el cuarto día, efectivamente, esta escena no está ya reflejada en la guía. Así que nada, le voy a dar y lo vamos a dejar aquí, chicos. ¿Vale? En el próximo vídeo, pues nada, pues seguiremos viendo a ver qué es lo que ocurre. En fin, chicos, chicas, colegas, si habéis visto hasta aquí, pues ya sabéis lo que toca, darle un like enorme, dejadme algún comentario, suscribiros si no lo estáis. Nos vemos en la próxima. Chao.